Y se me ocurrió, ¿por qué no?, hacer un video de cómo es la experiencia trabajando pues dentro de una agencia vehicular, de una agencia automotriz. Yo ya he trabajado anteriormente para, creo que también hice un video cuando estaba en reclutamiento, para Nissan. Aún hemos entregado este libro de El origen del hombre, de Darwin. Palmeras, un sol que es agradable, que no está tan fuerte. Hola familia de Piensa Diferente, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, pues como lo pueden ver, ando algo platanoso, traigo camisa. Y pues bueno, me encuentro aquí en Puerto Vallarta, como les dije en el video anterior. Ando, pues vine originalmente por lo que son vacaciones, a tomar un descanso. El clima, como les digo, está riquísimo, no se puede pedir otra cosa, de verdad está muy muy rico. Y bueno, ahora que estoy acá, me ha contactado una empresa de automotriz para hacerme una entrevista, para ver si quiero trabajar de la mano con ellos. No saben qué rico huele cuando está mojado el piso, junto con el pasto mojado, la tierra. Pero bueno, sin tanto rodeo, el tema es el siguiente: trabajar en una agencia automotriz en ventas. Obviamente tengo que aclarar el puesto. En Nissan les llaman APB, que son las abreviaciones de agente profesional de ventas, si es que mal no me acuerdo. En este puesto, es algo que debes de saber, supongo que eres una persona que está a punto de entrar o le llama la curiosidad. Lo primero que tienes que saber es que trabajar en una agencia automotriz te consume muchísimo tiempo de tu vida. Normalmente aquí en México los horarios de trabajo son de 9 de la mañana a 8 de la noche. Otro punto que debes de saber es que si tú, por ejemplo, te llega un cliente a las 7 y media, que es lo más común, la gente sale de su trabajo, va a comprar un vehículo, llega a las 7 y media y te desocupas a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, pues te tienes que quedar porque estás haciendo una labor de ventas, o a menos que tú te administres de maneras diferentes pues con tus prospectos, con tus clientes. Pero bueno, ese ya es otro tema. Normalmente se te da un día de descanso a la semana y a veces son jornadas de trabajo muy largas, sobre todo cuando hay cierre de mes, suelen ser jornadas bastante, bastante largas. Así es que es lo primero que tienes que saber. Un punto que debes de saber si vas a entrar a ventas en general, en casi cualquier lugar, todo es en base a comisiones. Es decir, ¿qué significa esto? Si vendes, ganas. Si no vendes, no ganas. Depende de la agencia en la que entres, pero normalmente a los de nuevo ingreso, depende de la agencia, vuelvo a insistir en eso, te dan un cierto porcentaje que le llaman sueldo base. Esto es en caso de que pues de verdad no vendas absolutamente nada, pues tengas por lo menos para moverte, ¿no?, para poder seguir asistiendo. Pero vuelvo a hacer énfasis, es normalmente le llaman sueldo garantía, porque base no es. Que es muy, pero muy raquítico, o sea, literal, tómale las palabras, es nada más para que tú puedas continuar llegando a tu horario de trabajo y seguir cumpliendo, ¿no? Número 3, te van a dar una capacitación. Si tú dices, ¿sabes qué? Pausé el video porque había música y luego puedo tener problemas con el copyright. Y les quiero mostrar este lugar hermoso donde hay bastantes yates. De hecho, por cierto, yo no sabía qué tan caro era tener un yate. Daniel Estrada me comentaba que él es, para que le tomen peso, él es mecánico de yates. O sea, él, si se te descompone, con él lo puedes reparar, todo lo que tenga que ver con mecánica. Y me preguntaba si yo tenía noción de cuánto costaba la reparación de un yate, por ejemplo este que está aquí a mis espaldas. Y yo le dije, pues no, aproximadamente que serán unos 60, 100 mil pesos, y se me hacía mucho. Y él me mencionaba que estaba reparando uno, y esa reparación completa, de motor completa, le iba a costar al cliente aproximadamente 650 mil pesos, más de medio millón de pesos, que es una la nota. Pero bueno, continuamos con el tema. Tienes que saber eso, ¿no? Va a ser todo por comisión, todo lo que vendas. Volviendo al tema de trabajo en agencias, todo lo que tú vendas se te va a reportar una comisión. Te van a decir cuando tú entres, ¿sabes qué? Si tú vendes este vehículo, te vamos a dar tal porcentaje de comisión. Entonces, pues ya en base a eso tú vas a cuadrar cuánto vas a ganar. Miren, no hay nada más relajante de la noche que antes. Bueno, a mí me gustaba ir ahí a cenar al Faro. Y vean la vista, que de noche está hermoso. Otra cosa un poquito burda, pero que probablemente a alguien le interese,
es que la cuestión del horario de comida normalmente son 2 horas las que te dan para poder comer, que está bastante bien, ¿no? Normalmente en otros trabajos son 1 hora, 40 minutos, 20 minutos. Entonces, pues para mí cambiar eso, hacer 2 horas, sí sientes como que rinde, ¿no? Como que está padre. Y en cuanto a los horarios también, otra cosa que se debe mencionar, de acuerdo a lo que yo creo, es el hecho de que se maneja por guardias. Aunque estés ya en ventas, por ejemplo, normalmente es medio horario, o sea, jornadas de 6, de lo que llaman piso. Si mal no me acuerdo, son 6, en el que, ok, está bien, te vamos a dar guardia por la mañana. Durante toda la mañana vas a intentar vender a la gente que llegue, eso significa piso. Las personas que cuando vas a una agencia están literal ahí esperando a que llegue alguien. Y están las personas que están en el BDC, no recuerdo las siglas que significan, pero se trata de estar haciendo llamadas, ¿no? Estas personas de telemarketing, vamos a decir así, o marketing digital, que están haciendo llamadas, dándole seguimiento a los clientes. Entonces, pues todo el día obviamente va a ser un ambiente referente a ventas. Entonces, pues hasta ahí vamos con la formación, ¿no? Vas a recibir una capacitación, vuelvo a insistir, esa fue mi experiencia personal. Recibes una capacitación y pues ya después puedes checar la cuestión tú de si es la agencia la que te va a capacitar. Y hay otras donde no, me ha mencionado, donde directamente entras a vender. Este sueldo garantía que te mencioné normalmente son durante 3 meses, que también es un periodo de prueba. Hay otros que te lo pueden reducir a 1 mes, te vamos a dar sueldo de garantía, pero si no vendes vas para afuera. Y hay otros que te lo pueden extender hasta 3, como he mencionado pues ya. Entonces es lo que tienes que saber básicamente. ¿Qué otra cosa estaría bueno que supieras? Ahora vámonos con la parte jugosa del puesto. ¿Se gana o no se gana? ¿Se gana bien? ¿Se gana mal? ¿Cómo van las ventas de los vehículos? Pues bueno, hay que ubicar primeramente dónde estamos parados. Estamos parados, se los digo porque ya he vendido algunas otras cosas. Yo siento que ya tengo cierto recorrido en esto de las ventas. Y estamos ubicados en algo que al cerebro le gusta mucho, ¿no? Que es el botón del placer. Cuando tú compras un vehículo, pues lo compras pensando en que es un juguete para un niño grande, ¿saben? Es algo que te va a transportar, aparte de ser un placer, te va a generar esa satisfacción, es aspiracional también, ¿no? Decir, mira, fíjate que yo ahorré, yo junté, yo logré hacer un esfuerzo y ya por fin tengo el vehículo que yo quería, o mínimo tengo ya un transporte mío en el cual ya voy a ser dueño de mis tiempos. Entonces, en ese sentido es muy bien ubicarlo, saber en dónde estamos parados. Estamos parados en algo que no es tan difícil saber, al menos en mi perspectiva, como por ejemplo lo pudiera ser los seguros, ¿no? Los seguros es algo intangible, al final de cuentas cuando contrataste un seguro no lo vas a ver ni siquiera en un día, una semana, o sea, es algo a largo plazo, ¿saben? Y el vehículo sí, desde que estás subiéndote a hacer la test drive, la prueba de manejo, desde que estás haciendo el papeleo ya visualizas el carro. Entonces, pues por ese lado yo siento que no es tan difícil vender un vehículo como tal. Y vámonos al tema central, el dinero. El dinero pues realmente sí se puede ganar muy bien en cualquier parte de ventas donde las comisiones no estén topadas. ¿Qué significa comisiones topadas? Ok, vendiste tantas unidades, pero ¿qué crees? Arriba de 50,000 pesos, así hayas ganado, vendido el triple, ya no te vamos a pagar. En los autos, al menos aquí en México, al menos en mi ciudad, no es así. Sí se puede ganar muy bien, siempre en todas las agencias que vayas, siempre va a ser el caso de personas que se ganan, por ejemplo, aquí en México, 50,000 a 70,000 pesos en un solo mes. Siempre vas a encontrar a alguien así. ¿Es mentira? No, no es mentira. Yo conocí personalmente en la agencia anterior a alguien que sí los ganaba. Son cifras reales, ¿saben? El problema yo siento que es estandarizar y decir que todos ganan eso. Eso es una mentira. Normalmente un vendedor promedio va a andar ganando entre 8,000 pesos a 20,000, ¿no? Es algo promedio. Pero si se gana bien, yo creo que considero que ya con que vendas unos 3 o 4 vehículos por mes, ya tienes para vivir una vida bien, ¿saben? No una vida holgada, una vida buena,
pero sí bien. Entonces depende de la marca, por ejemplo. ¿Qué tal si yo te digo, ah, oye, vendiendo 3 o 4 Mercedes, me gano lo que tú estás diciendo que ya ganaban? Obviamente, depende de la comisión, depende de la agencia que estés, depende de la marca que vendas. Yo te estoy hablando de mis cifras que yo conozco, de las cuales tengo noción. Pero bueno, volviendo al tema central, si es un negocio que se le puede sacar jugo, que se le puede ganar dinero, sí es un negocio donde hay dinero. En general, algo que a mí me gusta de las ventas es que, por ejemplo, en un trabajo normal vas a tener un sueldo lineal. ¿Qué significa esto? Ah, ok, ya llevas 2 años aquí, hay que subírtele el sueldo. Y te le suben cualquier cosa, en cambio en las ventas no. Tú ganas literal lo que quieras ganar, lo que tú te exijas, lo que tú te pongas al fuego, ¿sabes? Entonces, eso es algo que me gusta a mí. Tienes un poquito más de libertad, más dueño de tu tiempo, entre comillas. Entonces, eso es algo que a mí en lo personal me gusta y me hubiera gustado que existiera este video, pues para que me lo dijera alguien, ¿no? ¿Sabes qué? Antes de entrar a los carros debes de saber esto. Deja ver si se me está olvidando algo. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Pues esto de las ventas también. Digo ventas en vez de autos, enfocarme tanto, porque es muy parecido. Esto de las ventas, tiende a haber gerentes en casi todo lugar que obviamente te van a estar exigiendo. Si tú eres el que tiene el récord hasta arriba, siempre va a haber alguien que te va a decir, oye, pudieras hacer más, pero no te lo va a decir como te estoy diciendo yo a ti. Probablemente te lo digan de otra manera, porque se manejan grandes niveles de estrés, grandes niveles también de ego, porque hay personas que, pues obviamente, de estar ganando en un trabajo anteriormente sus 10, 15 mil, 20 mil pesos, pues acá pueden llegar a ganar eso en menos tiempo, con menos, bueno, no digo con menos esfuerzo, porque sí requiere su esfuerzo, pero sí, de repente se le puede subir, es la palabra. Entonces sí se manejan como que ciertos niveles de ego, ¿no? Yo siempre lo he mencionado que esto de las ventas es como ser el delantero del equipo, ¿saben? Probablemente el portero se lleve una friega, probablemente el defensa luzca y digas, wow, qué impresionante, el de contabilidad se la rifó la de recursos humanos, pero siempre tendemos a mirar a los que meten gol, a los goleadores, a los delanteros. Entonces, para mí los delanteros en cualquier empresa siempre son los de ventas. Díganme si no, siempre es como que hay que ver cómo, qué está haciendo bien, qué está haciendo mal. Siempre hay muchas comparaciones con otras empresas, con otras... en fulana agencia se está vendiendo esto, ¿y por qué aquí no? Tiende a haber mucho eso, ¿saben? Entonces, si estás pensando en meterte a vender vehículos, considero que sí o sí tienes que saber eso. Entonces, en resumidas cuentas, sí se puede llegar a ganar muy bien. No significa que por estar en ventas vas a ganar bien. Hay niveles de estrés muy altos. En esto sí, pues de repente publica, ¿no?, las ofertas, tolerancia a la frustración, porque sí, de verdad, ocupas tener un carácter de hierro, que todo lo de afuera no te afecte, ¿no? O sea, pues saber presionarte, pero no ese tipo de presión, de burnout, ¿no?, de quemarte tú solo, de fundirte los fusibles, sino de canalizarlo y ser más productivo, sacarle más provecho. Y pues bueno, básicamente considero eso. Entonces, bueno, de esta manera me despido. Si tú ya trabajas o trabajaste antes en una agencia automotriz y se me pasó algo, por favor déjamelo en los comentarios, que seguro le servirá a más de alguno. Volviendo al tema, como inicié el video, me acaban de hacer una entrevista aquí, entonces dije, ¿por qué no hacer un video de eso? ¿Por qué no compartir mi información? Me refrescaron muchos temas aquí. Entonces dije, bueno, vamos a compartirlo. Así que de mi parte es todo. Nos vemos en un próximo video y hasta la próxima.